bien, vamos a seguir con estos temas, ¿no? Hablando pues en precisión a esta planificación financiera, ¿no? Que también pues involucra el tema del ahorro, de la inversión y que no acaba, ojo, con la edad legal de la jubilación. Este es un tema específico para todos nuestros amigos adultos mayores, porque también ahora existe una nueva modalidad de préstamo que se llama la hipoteca inversa. Estamos acompañados de Manuel Valcarza Vargas, él es un especialista en el derecho inmobiliario, para poder ahondar un poco de qué se trata este tema de hipoteca inversa y a quiénes va a beneficiar sobre todo y cuáles serían esos beneficios. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en realidad esta es una buena noticia porque es una nueva modalidad de hipoteca que va a permitir que las personas puedan complementar sus ingresos con un crédito hipotecario. Uh-huh. Ahora, la diferencia con el crédito tradicional es que este crédito se lo pueden otorgar al beneficiario en armadas, es decir, mes a mes, similar a una pensión, ¿no? Es decir, puede complementar a la pensión que ya tiene o puede ser una opción de retirar el dinero de manera periódica. O lo puede retirar en una sola armada, con lo cual puede finalmente invertir en un negocio, qué sé yo. ¿A quiénes va dirigido o quiénes serían pues el público potencial de este tipo de hipoteca? Este producto generalmente se aplica a las personas de la tercera edad, ¿no? Adultos mayores. ¿Por qué? Porque finalmente ellos ya tienen un inmueble y lo que necesitan es un ingreso periódico, pero no se atreven a pedir un préstamo porque saben que luego los bancos van a cobrarle y uh-huh. podría quedar en la calle si es que frente a una eventual ejecución de hipoteca. Es decir, si yo soy una persona adulto mayor que tengo una jubilación, recibo un monto mensual ¿ah? Todos los meses, pero quiero complementar este incremento, ¿puedo acudir pueden a esta modalidad de hipoteca inversa? Pueden acudir a esta modalidad, lo cual va a permitir que el cobro del préstamo se va a realizar cuando él fallezca. Uh-huh. Es decir, tiene garantizada la vivir en el inmueble hasta el último día de sus vidas, ¿no? Las ventajas es precisamente eso, poder disponer de ese dinero y poder utilizarlo para el día a día, complementarlo. Si tiene una pensión, la complementa y si no la tiene, le va a servir bastante. Perfecto, es decir, yo adulto mayor, no tengo una vivienda, soy propietario o titular de esta vivienda con mi cónyuge, puede ser, ¿verdad? ¿No? Y necesito pues la liquidez del dinero y en vez de vender mi predio y quedarme pues ¿no? En la nebulosa, ¿dónde voy a vivir ahora? ¿No? ¿Con qué hijo me voy? Y si no tengo hijos, ¿qué hago? Puedo hipotecar mi vivienda en la cual yo estoy viviendo, recibo este monto total o fraccionado, ¿no? Pero sin que yo pierda la titularidad de mi predio, de mi vivienda, de mi inmueble. Así es. Ahora, llegado el momento del fallecimiento, hay un proceso, ¿no? Finalmente los herederos van a poder pagar la deuda, o sea, podrían optar por pagar el monto que ha sido el monto del préstamo y levantar la hipoteca y repartirse el inmueble. Ahora, el tema es cuando no pagan ese préstamo, el bien se va a salir a remate, al mejor postor, y ahí está la obligación de los medios de comunicación de difundir esto, es que podría llegar el caso en el cual se remate el inmueble y el nuevo propietario desaloje a quienes están todavía viviendo en el inmueble. Entonces, este mecanismo hay que utilizarlo con mucha responsabilidad y sobre todo conociendo todas las aristas del producto, ¿no? Ahora, señor Valcázar, ¿qué ocurre, no, si es que este predio yo lo tengo en sociedad conyugal con mi esposo y tenemos pues, ¿no?, apostamos por la hipoteca inversa y se produce el fallecimiento de uno de nosotros, uh-huh. supongamos él, ¿no? O yo, bueno, en todo caso, ¿no? ¿Qué pasa con esa hipoteca? ¿Qué pasa con ese predio? La posibilidad que da la norma es muy interesante de generar un beneficiario. Uh-huh. Es decir, no necesariamente el que ha solicitado el préstamo, sino puedo dejar como beneficiario a mi esposa, ¿no? Vamos a suponer que esta vez muero yo. Entonces, en este caso, mi esposa puede seguir recibiendo el dinero. Ahora, ¿qué cosa podría pasar? Por poner un ejemplo, un banco me puede aprobar una línea de crédito por una cantidad determinada y me lo va abonando mes a mes en mi cuenta. Si es que yo he decidido que sea. Si es que yo decido mes a mes. Perfecto. Resulta que yo fallezco antes de que se abone la última cuota o el último monto que hemos acordado en el contrato. Pues en este caso, como he designado como beneficiaria a mi esposa, el banco va a seguir depositándole a ella y lógicamente no va a ejecutar la hipoteca sino hasta la muerte de mi esposa. Es decir, perfecto. Eso es lo novedoso de esta norma, que te permite, de alguna manera está asegurada el lugar donde uno va a vivir y es una posibilidad, porque hay millones de propietarios que en este momento no pueden optar por un préstamo hipotecario porque tienen el temor que pueden ser desalojados, porque finalmente los créditos se dan en el Ahora, esto plazo. También podría servir incluso para aquellas personas que llegan a la adultez o adultos mayores solos y que de repente necesitan la liquidez del dinero y tienen pues una vivienda que lamentablemente no pueden poner pues en alquiler o en renta o de repente un cuarto y le puede generar pues algún tipo de entrada, ¿no?, de ingreso. Es correcto, porque a través de los medios de comunicación siempre hemos visto
personas que, mayores que tienen viviendas y viven en la miseria dentro de sus mismas casas, precisamente por la imposibilidad de conseguir liquidez. Esta es una opción de mantener el lugar donde uno vive, es decir, en posesión, vivir hasta el último día de nuestras vidas, pero en ese interín poder disfrutar un poco del valor de todo el ahorro que han tenido para comprar esa vivienda. Nuevamente, la opción de comprar un inmueble termina siendo una gran inversión para todos nosotros, ¿no? Ese siempre va a ser la mejor inversión. Ahora, en el tema de los herederos me dice que hay estas dos opciones, ¿no? En principio, fallecen los que los titulares de ese predio o el titular de ese predio, esta persona que falleció pues tenía esta hipoteca inversa, los herederos heredan la propiedad y también la deuda. Hay dos opciones acá. La liquidación del crédito se va a realizar el día del fallecimiento del beneficiario, ¿no? Que es con el que se hizo el contrato, ¿no? Ahí en ese momento va a salir un monto de deuda. Eso, frente al valor de la vivienda, puede generar una diferencia, es una diferencia a favor. Y si esa diferencia es a favor, va a ser repartida entre los herederos. Ahora, lo otro es que los herederos, es la casa de la familia, quieren mantenerla, quieren seguir en propiedad de la... Lo que hacen es cancelan el monto del préstamo y automáticamente se levanta la hipoteca y la vivienda queda con ellos, ¿no? Entonces, ese es lo interesante de esta propuesta. Y es por eso que en este caso la norma ha dictado que antes de asumir este tipo de contratos, los usuarios van a tener que asesorarse por un profesional que esté inscrito en la SBS, que eso es muy importante para que luego no tengamos problemas sociales, ¿no? Yo no sabía, de repente mis hijos se han quedado en la calle, se van a quedar en la calle. Exacto, eso es lo que decir, tiene que haber un filtro tan finito que no genere luego problemas sociales. Tenemos una consulta que llega gracias al fanpage, muchísimas gracias a quienes están escribiendo. Dice, ¿qué pasaría si en el título de propiedad figuran varios hermanos a quien le tocaría la pensión? ¿Y cómo sería el trámite? Bueno, esta es en situación del tema de los herederos, ¿no? Agustín Quispe, gracias por escribir. Lo que pasa es que quien va a constituir la hipoteca tiene que ser el titular del bien, en principio. Y luego, si es que está a nombre del padre, él podrá constituir la hipoteca a favor de él y de uno o más beneficiarios. Uno puede ponerlos a todos. No puede poner a todos los hijos. Sí, podría ponerlos a todos. Pero el tema está en que, ojo, las tasas de interés, vamos a ver qué está pasando aquí, porque vamos a ver cómo sale el producto finalmente con las entidades bancarias. Las tasas de interés están directamente relacionadas con la esperanza de vida de los que se asumen este tipo de contratos. Una última consulta, ¿qué ocurre con el tema de los matrimonios que están han figurado la legalidad de su matrimonio con bienes separados? ¿Qué ocurre en esos casos? Ocurre lo mismo porque el propietario inscrito, y que si está con régimen de separación de gananciales, el propietario inscrito puede designar como beneficiario a su cónyuge o simplemente no nombrarla, ¿no? Es una cuestión de voluntad del propietario. Bueno, este es un beneficio indudable para todos los que son adultos mayores. ¿Cómo se va a implementar? Porque sabemos que ya es una normativa dada. ¿Hay productos o servicios que ya se estén ofreciendo en alguna entidad bancaria en relación a esto? Ya salió la norma, la ley, ya salió el reglamento. Lo que falta es que ahora los bancos, esperemos que más de uno ofrezca este producto para que en la libre competencia podamos tener una tasa de interés competitiva. Porque hay que mirar eso también. Hay que darnos cuenta que acá vamos a recibir un dinero mes a mes, pero la liquidación del crédito va a ser a nuestro fallecimiento. Es decir, la esperanza de vida juega un papel importante para determinar el monto total de la deuda. Y hay entidades bancarias que aún no se animan a lanzar ese producto. Ojalá que se animen. Bien, muchísimas gracias, señor Valcarce, por habernos acompañado esta mañana.